vuelta a casa. El lince ibérico, uno de los mamíferos más amenazados de la Tierra. Los científicos están de acuerdo en que uno de los principales problemas que amenazan a este bello felino es la consanguinidad. La consanguinidad es uno de los hándicaps con que se encuentran las especies animales cuando su tamaño de población disminuye hasta niveles cercanos a la extinción. Las especies amenazadas, en las que con frecuencia quedan pequeñas poblaciones aisladas, soportan elevados niveles de consanguinidad y esto hace que cada vez su probabilidad de recuperación sea más difícil. El emparejamiento entre parientes acarrea una pérdida de diversidad genética, lo que reduce la eficacia biológica. Los cruces entre ellos pueden tener como consecuencia incluso descendientes infértiles. Cuando una especie llega a este estado crítico de conservación, las medidas de protección sobre la población silvestre no son suficientes. En este caso se está llevando a cabo un programa de cría en cautividad con el objetivo de recuperar al lince de la extinción. Estos programas de cría en cautividad, en los que los individuos fundadores son muy pocos generalmente, intentan evitar los emparejamientos entre parientes para preservar la mayor variabilidad genética posible. El objetivo final de todos estos programas es la reintroducción de individuos que puedan ayudar a recuperar las poblaciones silvestres. Las especies que no tienen problemas de conservación, cabría pensar que tienen bajos niveles de consanguinidad, pero no siempre es así. Los delfines, por ejemplo, se ha visto que pueden aparearse entre parientes de forma natural y aunque parece haber un costo, que se manifiesta en un menor tamaño de las crías y un mayor tiempo de dependencia, sobre todo las hembras más jóvenes, no evitan los apareamientos consanguíneos. Parece que en los delfines la consanguinidad no es un problema grave. Pero además, los delfines no son los únicos. En los ungulados, que presentan sistemas de apareamiento en harenes, en los que un macho dominante se reproduce con un grupo de hembras, suele haber también frecuentes cruces entre parientes. El doctor Juan Carranza encontró en los ciervos de la península ibérica que las hembras eligen un macho diferente en función del sexo de la cría que van a tener. Cuando la cría va a ser macho, se aparean con el macho dominante, probablemente pariente, pero con unos genes que pueden aportar al pequeño macho el tamaño y la fuerza necesaria para llegar a ser dueño de un harén. En cambio, cuando la cría va a ser hembra, suelen seleccionar un macho menos consanguíneo con ellas, quizá a escondidas del dueño del harén. En el Ártico encontramos otro ejemplo en el que la consanguinidad no es un problema para una especie. El doctor Øystein Holland estudia a los renos en el norte de Finlandia y sus trabajos demuestran que las hembras no evitan los apareamientos con machos con los que comparten cierto grado de parentesco. Parece, por lo tanto, que la consanguinidad no tiene siempre efectos tan negativos y es relativamente frecuente en especies en libertad. La gacela de Cuvier, también llamada gacela de montaña o gacela del Atlas, es endémica del norte de África, donde hasta mediados del siglo XX se distribuía por las cadenas montañosas de Marruecos, Argelia y Túnez. Aunque los dos sexos tienen cuernos, las hembras son más pequeñas que los machos. Se trata de una especie poligínica en la que los harenes están compuestos por un macho adulto y varias hembras con sus crías. A mediados del siglo XX, las poblaciones de esta especie empezaron a descender de manera alarmante en su medio natural
sobre todo por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. En 1975, 4 años después de que se creara el Parque de Rescate de la Fauna Sahariana, una instalación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Almería, llegan los primeros ejemplares de esta especie, comenzando entonces su programa de cría en cautividad. Solamente un macho y 3 hembras se consideran fundadores de la población cautiva. Cabría esperar, por tanto, importantes efectos deletéreos en la población, como baja productividad en las hembras, elevada mortalidad infantil, incluso disminución en el tamaño de los individuos. El programa de cría en cautividad, en cambio, tiene más de 40 años y no se ha observado ninguno de estos efectos. La doctora Eulalia Moreno ha comprobado que la mortalidad de las crías es extremadamente baja, la fertilidad de las hembras muy alta y el estado físico de las gacelas excelente. Hasta el momento nunca se ha realizado una reintroducción exitosa de gacelas del Atlas en su hábitat natural. Además, una de las grandes críticas que se han esgrimido para no utilizar animales cautivos en proyectos de reintroducción de especies amenazadas es que, debido a los elevados niveles de consanguinidad que tienen, sus posibilidades de sobrevivir en la naturaleza son muy escasas. Los críticos sostienen que la pérdida de variabilidad genética sufrida durante la cautividad limitaría enormemente sus posibilidades de tener éxito en el nuevo ambiente silvestre, incierto y lleno de nuevos retos con los que nunca antes se han enfrentado. En la población cautiva de gacela de Cuvier se ha comprobado que, a pesar de que la consanguinidad media está alrededor del 25%, la varianza genética por herencia de las madres alcanza el 40%, y si le añadimos la línea paterna, se llega a unos niveles de varianza de casi el 50%. Es decir, que la variabilidad genética real es el doble de la que habitualmente se mide. Pero, ¿qué explicación puede tener esta aparente paradoja? Los genes que mide la consanguinidad no son los únicos que se heredan de padres a hijos. Hay otros genes cuya acción define una serie de caracteres que se heredan y que no se mide con la consanguinidad, sino con la heredabilidad, sobre todo por parte materna en los mamíferos. La gacela de Cuvier es un excelente candidato para comprobar hasta qué punto la consanguinidad elevada coarta las posibilidades de desarrollo de algunas especies cuando son devueltas a la naturaleza. La investigadora Eulalia Moreno está convencida de que las gacelas cautivas son capaces de superar el reto si se realiza un proyecto de reintroducción con todos los requisitos y medidas adecuadas. En 2014 comienzan los preparativos. Túnez fue el país elegido por el compromiso que tiene con la recuperación de esta gacela. En primer lugar, se realizó un meticuloso trabajo de documentación sobre las zonas de distribución de la especie en el siglo XX y las causas de su declive. Los resultados permitieron ir acotando las localizaciones candidatas para acoger el proyecto hasta decidir el lugar más adecuado, el Parque Jebel Serj. Este parque nacional se encuentra en la cadena montañosa denominada Dorsal Tunecina. Se creó en 1993 para proteger el arce de Montpellier, una especie de árbol muy amenazada en Túnez. Las cumbres de esta cadena de montañas superan los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Este enclave cuenta con una serie de características que lo hacen idóneo para acoger a las gacelas. Se trata de un espacio natural protegido y bien gestionado. El ecosistema de montaña al que irán las gacelas se encuentra muy bien conservado, con poblaciones de plantas y animales saludables, un hábitat similar al que en su día albergaba a esta especie de gacela. De hecho, hasta los años 20 del siglo pasado, está documentada la presencia de gacelas del Atlas en esta zona. Se conoce muy poco sobre los depredadores que habitan en estas montañas. Su carácter nocturno y la persecución a la que se han visto sometidos
ha llevado a muchos de ellos casi a su desaparición, como es el caso del lobo del Atlas. Los investigadores Cohen de Smet y Abdelkader Jebali quieren conocer cuál es el estado de las poblaciones de los depredadores de la zona y para ello utilizan una cámara trampa que se activa mediante unos sensores de movimiento al paso de cualquier animal. En este caso, Jebali la coloca junto a un cortado en una de las zonas más recónditas de Search. Al cabo de un mes, regresa a comprobar que habrá captado su cámara. Estas vacas no son domésticas. Hace decenas de años que vagan por la cordillera y son capaces de acceder a las zonas más escarpadas. La revisión de las imágenes muestra que Search cuenta con una población equilibrada y saludable de depredadores. La sorpresa es que en esta secuencia aparece el amenazado lobo del Atlas, un animal muy escaso que sin duda ha convivido con las gacelas desde hace miles de años, dando lugar a su esquivo comportamiento. En este parque, incluso los mismos depredadores que contribuyeron a la selección natural que modeló las características de robustez, agilidad y sigilo de esta especie se encuentran presentes. La doctora Eulalia Moreno ha planteado este trabajo no solo como un proyecto de reintroducción. A la vez, ha diseñado con mucho cuidado un protocolo que permitirá conocer aspectos importantes de la biología de las gacelas que serán útiles para los próximos trabajos de conservación en esta y otras especies. Los cercados que se han construido en Search son de diferentes tamaños para poder evaluar el efecto del hábitat sobre el éxito reproductor de las gacelas y los grupos que se han conformado permitirán conocer interesantes aspectos de su biología reproductora. Una vez preparadas las instalaciones en Túnez, se procedió al traslado de los animales en octubre de 2016. Un total de 43 gacelas, 12 machos y 31 hembras, formarán el grupo fundador de la población tunecina. Proceden de la Estación Experimental de La Hoya en Almería, perteneciente al CSIC, y del Centro Oasis Park de Fuerteventura. Para el transporte se extreman las precauciones. Los animales viajarán en unos cajones individuales de madera y se cargarán solo unas horas antes del viaje. Para capturarlos, los cuidadores utilizan redes y mucha experiencia. Se les administra una dosis de vitaminas con el objetivo de protegerlas del estrés que puede suponerles el viaje. Cada animal es cuidadosamente etiquetado y comprobado por el veterinario del centro, Gerardo Espeso. Un poco de alfalfa en cada cajón servirá más que de alimento como cama para el viaje. Durante la noche, el equipo de cuidadores carga los camiones encargados de llevar a los animales al aeropuerto. Allí espera un Hércules de las Fuerzas Aéreas Tunecinas, que será el encargado de llevarlas a su nuevo hogar. Al amanecer,
despega el aparato cargado con las gacelas con destino al aeropuerto de Túnez. El equipo en tierra queda expectante ante el viaje de los animales, esperando que todo vaya bien. Años de trabajo y muchas ilusiones están en este momento en el aire. El trabajo bien hecho no evita que las incertidumbres en este momento sean muchas. Mucha suerte a nuestras gacelas. Buen viaje. Casi 3 horas después, las gacelas se encuentran en tierras africanas y son descargadas con cuidado y montadas de nuevo en los camiones que las llevarán al parque de Jebel Serch. El acueducto romano de Zaguán, construido por el emperador Adriano, es testigo durante parte del recorrido del traslado de los animales hacia el Parque Nacional, situado en la gobernatura de Siliana. En las instalaciones del Ministerio de Agricultura de Túnez, la delegación española del CSIC, encabezada por su presidente Emilio Lora, hace la entrega oficial de los animales a la delegación tunecina. Al llegar a los cercados, todo está preparado. El veterinario especialista en traslados de animales salvajes, Manuel López, es el encargado de recibir a los animales y liberarlos. Elefantes, leones o jirafas suelen ser sus compañeros de viaje. En esta ocasión, los investigadores del CSIC han confiado en él para la recepción de las gacelas en Túnez, mientras Gerardo, el veterinario habitual de los animales, se ha encargado de todo el trabajo de carga en España. Eulalia no quiere escatimar en esfuerzos para cuidar cada detalle del delicado traslado, pues sabe que el éxito del proyecto depende en gran medida de que los animales lleguen en buenas condiciones. El primer contacto con África, primeros pasos sobre la cordillera del Atlas, 100 años después. El animal se vuelve, una mirada al pasado que evoca agradecimiento, un paso adelante que genera esperanza. Los investigadores se quedan observando para comprobar, aliviados, que el traslado ha sido un éxito y los animales comienzan a alimentarse tranquilamente en su nuevo hogar. Cae la primera noche sobre el parque de Jebel Serch, donde un siglo después las gacelas vuelven a pisar estas montañas. La gacela está muy presente en la cultura de este país. Prueba de ello son las numerosas representaciones de gacelas que rodean la vida cotidiana de los tunecinos. Este proyecto de colaboración internacional cuenta no solamente con el apoyo de las autoridades tunecinas y españolas, también de la población local, que ve con muy buenos ojos el regreso de este emblemático animal a su territorio. Esta colaboración va a ser clave para el éxito del proyecto. La primera parte de la reintroducción ha sido un éxito. Al llegar las gacelas a su nuevo hábitat, la reacción fue excelente, aparentemente relajadas desde el primer momento, alimentándose tranquilas y sin muestras de estrés. Una parte muy importante para el éxito de este proyecto es el entrenamiento de los cuidadores que han recibido formación en las instalaciones de España y son asesorados in situ en las del Parque Jebel Serch. Algunos machos de reserva se sitúan en cercados individuales. El resto se ubica con diferentes grupos de hembras en los cercados medianos y grandes, formando los rebaños de reproducción. Este parque es conocido, además de por el Arce de Montpellier, por sus cuevas. Entre sus habitantes están estos murciélagos de cueva, del género Miniopterus, o estos murciélagos ratoneros, que coinciden con las gacelas en su época de apareamiento. Thank you.
La entomofauna del parque es muy rica y revela la excelente conservación del ecosistema que deberá dar cobijo a las próximas generaciones de gacelas. Numerosas aves, como este colirrojo diademado, una especie endémica del extremo noroeste de África, habitan en el entorno. En general, este parque conserva una excelente biodiversidad que podría verse completada por la gacela de Cuvier si este proyecto llega a su meta. En mayo de 2017, cuando los investigadores españoles están preparando ya el siguiente viaje a Search, llega a Almería la noticia del primer nacimiento. En los próximos días continúan llegando buenas noticias de más nacimientos y parece que todo se desarrolla satisfactoriamente en los primeros días de los chotos. Incluso llega el primer parto de gemelos. El equipo español prepara ansioso su viaje para comprobar el estado de la reproducción y evaluar los resultados del proyecto tras este primer periodo reproductor. Pero surge un problema. Los responsables tunecinos del proyecto indican al resto del equipo la dificultad de observar a las crías entre la vegetación todavía espesa de los cercados, especialmente en los más grandes. Resulta incluso muy complicado saber el número de crías y su estado sin molestarlas haciendo una batida para detectarlas. Entonces se acuerda utilizar un dron con una cámara térmica para intentar visualizar a las pequeñas gacelas sin molestarlas, realizando un barrido desde el aire. Se fabricó un soporte para la cámara térmica que permitía tener imágenes de vídeo en alta resolución, a la vez que imágenes termográficas. Con este equipo, los investigadores pueden observar a los animales incluso durante la noche y medir su temperatura con una precisión de décimas de grado. Los vuelos deben hacerse en las primeras horas de la mañana para evitar que piedras recalentadas por el sol puedan confundirse con animales. Las primeras luces del amanecer en Search muestran a los animales en los cercados también con la cámara de vídeo. Al trabajo realizado con el dron se une la experiencia del veterinario Gerardo Espeso, que se ha desplazado con el equipo en esta ocasión. Solo con ver a las hembras reconoce las que tienen crías. El estado sanitario de los animales es espectacular. El equipo de investigadores españoles casi no reconoce a los animales. Los han encontrado en un estado físico fantástico. La satisfacción de todos los implicados en el proyecto es enorme. Parece que los genes que se han conservado en la población cautiva estaban en parte como dormidos, esperando volver a su hábitat, a las condiciones en las que se modelaron, y aquí se expresan ahora con todo su vigor. Al final del periodo de nacimientos han sobrevivido 23 crías de gacela de un total de 25 nacimientos, ya que en dos de los partos dobles nació vivo solo uno de los gemelos. Estos resultados son espectaculares. Una tasa de nacimientos y de supervivencia tremendamente alta que corrobora la hipótesis de la doctora Eulalia Moreno y confirma que la consanguinidad de la población fundadora no ha sido un hándicap para conseguir ejemplares capaces de desarrollarse y reproducirse con éxito cuando se han devuelto de nuevo a su hábitat. La visita del director general de Bosques de Túnez, junto al embajador de España, a las instalaciones donde han criado las gacelas, supone un reconocimiento muy importante y representa un apoyo institucional necesario para que pueda seguir adelante el proyecto. Si continúan los buenos resultados, será pronto el momento de liberar las primeras gacelas y que emprendan ellas solas la verdadera vuelta a casa.